veníamos diciendo, convocamos a una experta que ya casi que la presentó en nuestro entrevistado anterior, Sebastián Rodríguez. Ella es Josefina Loyola, está en Business Development Manager de Carbon Neutral Plus. Vamos a hablar de la huella de carbono, cómo gestionarle a la empresa, pero antes le vamos a dar la bienvenida. Josefina, gracias por estar con nosotros. Hola Andrea, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por la invitación, es un placer estar acá. Bueno, algo de entre casa, íbamos a tenerte la semana pasada, pero claro, estabas en el encuentro que mencionó Sebastián Rodríguez antes. Si te parece, vamos a ir desde principio a principio a principio para asegurarnos de llegar de lo fácil a lo complejo. ¿Qué es la huella de carbono? Nunca está de más definir, ¿y por qué hay que medirla? Bien, es un concepto bastante técnico el de huella de carbono, pero voy a tratar de hacerlo fácil. La huella de carbono es un indicador ambiental que lo que intenta hacer es reflejar la totalidad de los gases de efecto invernadero que se emiten por efecto directo o indirecto de un individuo, una organización, un evento o un producto, por ejemplo. Entonces, si lo llevamos a un lenguaje más coloquial o mundano, toda la actividad que realiza una empresa, por ejemplo, genera gases de efecto invernadero. Es decir, si uno consume energía eléctrica, esa energía eléctrica es muy probable que venga de la red y que venga de plantas de generación de energía que estén alimentadas de combustibles fósiles. Entonces, indirectamente uno, al consumir esa energía eléctrica, está generando gases de efecto invernadero. Esta sería una de las fuentes de emisión, la energía eléctrica. Hay otras fuentes de emisión, como por ejemplo el uso de vehículos que utilicen nafta o gas. Después, otra fuente de emisión sería la gestión de residuos, o sea, los residuos que emite la empresa. Otra fuente sería el combustible que se utiliza para maquinaria propia, para un proceso productivo, los gases refrigerantes. Y así tenemos infinitas fuentes de emisión. Fuente de emisión quiere decir aquello que estamos utilizando que está generando los gases de efecto invernadero. Entonces, la huella de carbono lo que hace es englobar y sumar todos estos gases emitidos y se indica en toneladas de dióxido de carbono equivalente. Eso sería lo que es la huella de carbono y es muy importante medirla porque tenemos que entender dónde estamos parados, como personas, como empresas o como evento. Entender si estamos, qué es lo que estamos emitiendo. Es decir, yo como empresa, qué cantidad de gases de efecto invernadero estoy generando hoy y cómo puedo hacer para reducir estos gases de efecto invernadero y qué medidas puedo implementar. Por eso siempre decimos que el primer paso es medir. Ustedes en la página web carbonneutralplus.com, la premisa de lo que te decía al principio es gestiona las emisiones de tu empresa. El público con el que ustedes trabajan son empresas. Sí, trabajamos con empresas, con ONGs, con municipios, pero sí, principalmente con empresas y nos enfocamos en lo que es gestión de huella de carbono corporativa y también gestión de huella de carbono de eventos. Es decir, tenemos una empresa A que decide medir la huella de carbono de la empresa, entonces va a medir todas las fuentes de emisión que tiene como empresa. Eso sería una huella de carbono corporativa. Y también está el caso más pequeño de un evento. Digamos que esta empresa A hace una fiesta de fin de año. Entonces quiere medir la huella de carbono del evento. Ese sería otro servicio y sigue otros lineamientos a la hora de medirlo. En esas dos focos nos especificamos nosotros. Después hay otros tipos de huella que uno puede medir. Se puede medir la huella de carbono de una persona. Por ejemplo, mi huella de carbono de lo que yo hago durante todo un año. Se puede medir la huella de carbono de producto. Hay distintas huellas de carbono que se pueden medir y para cada una de esas hay normas y hay estándares que se pueden seguir que te dicen cuáles son los lineamientos y los protocolos que hay que seguir para medirla adecuadamente. En un contexto en el cual todos estos conceptos, a pesar de que no son nuevos, pero que, bueno, que empiezan ahora a ser muy relevantes, ¿no? Por todas las
a ver, las nuevas normas que hay. Europa, por ejemplo, está muy, muy estricta con todo lo que sea comercio, ni hablar comercio exterior y también interior, las empresas tienen que reportar. Y en ese sentido, muchas deben pensar, sobre todo las más pequeñas o las medianas, bueno, el costo de medirlo y después, ¿qué hago? Ok, mi huella de carbono es alta y hay que ver, te quiero preguntar, ¿cuándo una huella de carbono es alta, ¿no? ¿Y qué hacer? ¿Cuál es el próximo paso? Sí, totalmente. Nosotros lo que siempre recomendamos a las empresas es medir, ¿no? El primer paso es medir la huella de carbono del año base para saber dónde estamos parados y a partir de eso tomar distintas acciones. Primero, al hacer esta medición de año base, las empresas pueden entender cuál es su principal fuente de emisión y entonces atacar esa fuente de emisión, porque quizás tengo 10 fuentes de emisión que están generando gases de efecto invernadero, pero hay dos que representan el 90% de mis emisiones. Entonces, sobre esas dos fuentes es donde la empresa debería generar un plan de mitigación. No quiere decir que las otras 8 fuentes las voy a dejar de lado, pero voy a poner más esfuerzos en reducir las emisiones de estas dos. Y lo que nosotros intentamos hacer desde Carbon Neutral Plus es que todas las empresas, por más pequeñas que sean, puedan iniciar en este camino de la huella de carbono, ¿no? Entonces, por eso es que está disponible la calculadora, que es gratuita y que les permite visualizar sus emisiones, les permite ver cuáles son las principales fuentes de emisión y también les permite tomar acciones respecto a estas fuentes, ¿no? Que serían estas distintas estrategias de mitigación y finalmente de compensación, que ahí es donde entran en juego los bonos de carbono. ¿Qué pasa con el costo? ¿Cuánto sale, si es que o es muy a medida, para una empresa la medición? Depende de cuál es la variable, digamos, depende de la cantidad de empleados, depende de la superficie cubierta que tenga la empresa, o cómo hacen, cuál es el costo. Ahí, más que el tamaño de la empresa, es el tipo de rubro en el que está la empresa. Porque si hablamos, por ejemplo, de una empresa de software que tiene 10.000 empleados y el único consumo que tienen es el eléctrico, hacer una medición de ese tipo es muy fácil, porque prácticamente todas mis fuentes de emisión va a estar concentrada en el consumo eléctrico. Claro. Distinto es, por ahí tengo una empresa más una empresa pequeña, de residuos, por ejemplo, que tiene que involucra camiones, involucra viajes. Claro, si yo tengo una empresa más pequeña, no sé, 400, 500 empleados, pero tengo procesos químicos, procesos productivos, tengo caldera, tengo generador, tengo que gestionar después residuos peligrosos. Eso va a hacer que calcular esa huella sea mucho más complejo por todas las variables involucradas. Entonces, obviamente, cuanto más complejo es el cálculo de la huella, más costoso es porque más tiempo lleva. Porque ahí lo que es clave es el factor de emisión, que es lo que me va a decir, lo que me va a traducir en base al proceso productivo que estoy hablando, cuál va a ser la cantidad de gases de efecto invernadero que voy a generar. Entonces, ahí entrar en encontrar ese dato puede llevar mucho tiempo. Es bueno decirlo porque no es rápido, ¿no? Sí, Jorge. No, es interesante y yo la escucho y flota este tema que está tan en discusión, por lo menos en la Argentina, del rol del Estado en distintas actividades. Y en Europa, la Unión Europea dispuso ya hace años que va poniendo límites a el promedio de emisiones de dióxido de carbono de determinada marca de autos. Marcas súper deportivas con motores súper potentes, de golpe se vieron obligados a ser híbridos y eléctricos para cumplir con la regulación. Y yo presencié el cambio cuando en los salones internacionales de automóvil vos ibas y en la puerta del auto estaba siempre marcada la potencia. Cuanto más alto el número, más atractivo. Y empezando los 2000 empezó a cambiar y de golpe en las puertas no está pintada la potencia, sino cuánto dióxido de carbono emite ese auto y cuanto más bajo el número, más atractivo. Sí, es así. O sea, si comparamos, no sé, con el ejemplo de los autos,
dos autos que sean prácticamente iguales, con el mismo motor, con no sé, la misma cantidad de asientos, la misma cantidad de puertas, y todo es absolutamente igual, pero uno emite 2 toneladas de dióxido de carbono cada 100 kilómetros y el otro emite 3 toneladas de dióxido de carbono cada 100 kilómetros, obviamente va a ser como el factor determinante que haga que se elija un vehículo sobre el otro, no solo el consumidor final, sino también a ojos de los gobiernos, siempre va a ser mejor o va a estar menos penalizado el que emita menos sobre el que emita más. Y te pregunto, en general, ¿cuánta información y educación tenemos los consumidores para elegir productos o servicios de aquellas empresas más responsables con la huella de carbono? Qué pregunta difícil. La realidad es que el concepto de huella de carbono es un concepto bastante nuevo y no es fácil de explicar. Nosotros los que estamos en tema ya hace un tiempo ya nos entendemos y nos manejamos, pero nosotros nos encontramos hoy en día hablando con muchas empresas de muchas industrias, empresas grandes, y hay un trabajo de educación importante que tenemos que hacer, de explicar todo esto mismo que estamos hablando acá, ¿no? ¿Qué es la huella de carbono? ¿Por qué hay que medirla? ¿Por qué hay que reducirla? ¿Por qué está tan en tema y está tan de moda? Entonces, si las empresas grandes y por ahí equipos de sustentabilidad todavía se están familiarizando con estos temas, por ahí una persona que, no sé, va al supermercado a hacer sus compras y no sé, no les llega este tipo de información todavía. Está como que todavía el mensaje se tiene que bajar a algo más simple y tenemos como que encontrar la forma de hacerlo, de transmitirlo de una forma que se pueda entender fácilmente. Ese es un desafío Va a que llegar, tenemos. va a llegar, porque lo mismo pasó con el concepto de sustentabilidad. Los periodistas nos pasamos debatiendo, me acuerdo del diario Nación, bueno, Jorge sabe bien, si llamarla sustentabilidad o sostenibilidad. Imagínate lo lejos que parece y lo poco relevante, pero era un momento en el cual tenías que definir, y entonces hasta que el concepto empieza a hacernos piel, ¿no? A entenderle. Lo mismo ya la huella de carbono. Va a suceder en esta cotidianeidad, que es lo que necesitamos para que nazca la conciencia y empiece a entenderse la necesidad de medir. Te agradecemos muchísimo, Josefina. Sé que sabemos que es difícil bajar los temas técnicos en una entrevista periodística, pero también creemos de este espacio que es muy importante ir dejando esta huella, ¿no? Esta huella de información, esta huella informativa, para tener espacios donde poder abrevar cuando uno no sabe, y capaz que nuestras preguntas son preguntas que le hacen sentido a un empresario o a alguien que va a organizar un encuentro, y así colaboramos entre todos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Y si todo sale bien. Gracias a ustedes por la invitación, un placer. Josefina Loyola, Business Development Manager de Carbon Neutral Plus. Pueden entrar a la página web, que es justamente carbonneutralplus.com.